Desde el juzgado electoral provincial se han determinado distintos tipos de protocolos que ya han sido notificados a través del mail a los distintos electores, no solamente del Distrito Judicial Norte, sino también del Distrito Judicial Sur, y más allá de los protocolos que tienen que ver en realidad con la utilización del barbijo, que ya hoy es una obligación a la que todos nos hemos acostumbrado, también con el tema de las distancias, se ha establecido un sistema de participación y de concurrencia a la votación de sistemas pares e impares. A partir de las 8 de la mañana del día 11 de diciembre hasta las 10 de la mañana van a estar concurriendo todas aquellas personas embarazadas que sean mayores de 65 años o con factores de riesgo. Se ha establecido esto para poder entre todos realizar un cuidado de esas personas, no solamente de las personas que concurren a realizar y a efectuar el voto, sino también al personal del juzgado electoral provincial. Desde las 10 a las 13 de la mañana van a estar concurriendo aquellos abogados que tengan terminación impar del DNI, y entre las 13 y las 16 horas van a estar concurriendo los abogados que tengan terminación par. Es importantísimo poder destacar que entre todos vamos a coadyuvar a estas medidas de cuidado, no solamente para los electores, sino también para el personal del juzgado electoral provincial, que van a ser quienes van a estar realizando la veeduría de este acto. Tenemos que destacar que en la ciudad de Ushuaia se presentan dos listas. La primera es encabezada por el doctor Suárez en compañía de la doctora Puglisi, y la segunda de ellas está encabezada por una mujer, la doctora San Martín, en compañía del doctor D'Angelo. La verdad es que estas dos listas se han presentado, han cumplido con los requisitos para poder concurrir a la votación de este día 11 de diciembre. En la ciudad de Río Grande, en el Distrito Judicial Norte, van a estar concurriendo a las votaciones la doctora Matorra junto con el doctor Placenzotti, el doctor Rodas Fernández con la doctora Rosa Andrade y también el doctor Marchicio junto con la doctora Morales. La verdad es que tenemos que destacar, como siempre, la participación de todos los abogados que se presentan a estas elecciones, esperando que lo podamos realizar con todos los cuidados que están previstos hoy en el protocolo.